posturas teológicas, y eso lo que hace es fraguar el evangelio y segregarlo, porque si usted no tiene una doctrina clara, no puede tener una fe clara. Punto. Le voy a dar algunos ejemplos, no de lo que pasó en Tiatira, pero del reflejo de lo que representa Tiatira en nuestra época. Hay gente que cree y entiende que para echar fuera un demonio hay que coger un curso de demonología, porque eso es de las cosas nuevas que hay. Que hay que saber cómo manejar el demonio, entrevistarlo, preguntarle el nombre, de dónde tú vienes, tú sabes, una cosa bien, ¿verdad? Una entrevista completa, después decirle salte fuera. Entonces ahora hay una cosa que la gente puede estar endemoniada, incluyendo los cristianos, y que se hace un culto, y cuando la gente empieza a bostezar, a estornudar y qué sé yo, eso es que están expulsando demonios todo lo que era. Pobre la gente que padezca de sinusitis y lo que padezca de apnea del sueño. La Biblia es clara. El que está en Cristo no puede estar poseído por ningún demonio. No puede haber dos fuentes que salgan del mismo troncal. Segundo, no se requiere ninguna otra cosa que no sea la llenura del Espíritu Santo y la humillación del ego para que la gloria sea de Dios, para echar fuera un demonio que está en otra vida. Se acabó el issue. Si empezamos a creer todo lo demás, entonces mucha gente en la iglesia van a sentir miedo, porque el mismo enemigo le va a meter en la cabeza que no están preparados para hablar con eso. Hoy día la gente habla de meditación para referirse a la oración. Meditar es una cosa y orar es otra. ¿Ok? Si usted lo está combinando como algo igual, usted está introduciendo el budismo al cristianismo. Porque en el budismo no se ora, se medita. Si usted tiene la mentalidad de que si alguien le hace algo rápido por el otro lado, va a venir un boomerang que le va a dar un cantazo, porque uno empuja por aquí y el empujón sigue dando vueltas y dando vueltas. Eso se llama el karma. Y eso está en la filosofía religiosa budista e hinduista. Nosotros no creemos en eso. No, porque Dios me puede vengar. Pues eso le toca a Dios, no a usted. Dios no tiene por qué pasarle factura a la gente que le ha hecho algo a usted. Si, para empezar, el primer choice de Dios es amar. ¿O tengo yo que empujar a Dios para que me defienda todo el tiempo? Como si fuera un hermano mayor. Este me dio. Sal y dale. ¿En serio? ¿Usted no cree que Dios tiene un par de cositas un poquito más importantes que atender? ¿Sí? Entonces, de momento, se diluye el cristianismo en ciencia cristiana, en unity, en el otro, en aquello, en el panteísmo, porque si los árboles Dios los hizo, pues hay espíritu de Dios en los árboles, y por lo tanto yo puedo adorar el árbol, porque adorando el árbol yo adoro a Dios, y el elemento de espiritualidad, donde todo lo que vive tiene un espíritu y está interconectado, quiere decir que yo puedo tener espiritualidad con el perro de casa, y qué sé yo. Mano, por favor. Reímos y parece ridículo, pero eso es lo que está al palo ahora mismo. ¿Cómo manejamos esto? Filtrando la palabra. ¿Qué pasaba con Tiatira? Que se alejaron de la palabra y les dio el comenzón de oír fábulas y de creerse los cuentos que se contaban y promoverlos adelante, porque el sensacionalismo siempre se mercadea mejor que la verdad. El evangelio puro lo que reclama es que usted y yo estemos en una vida de oración,
de ayuno, de entrega y de compromiso con la iglesia. Pero eso es bien cuesta arriba, así que es más fácil que nos hagan un cuento para creérnoslo ahí y seguir caminando. Y muchas iglesias hoy están como Tiatira, haciéndose cuentos, introduciendo elementos mediante una palabra mal manejada e interpretada, conocida como revelación. Dios me lo reveló. Y ese es el matasello. Porque entonces, ¿cómo uno cuestiona eso? Pues yo no cuestiono a la gente, yo cuestiono lo que dice. Si lo que dice no está en la Biblia, yo no se lo voy a creer. Así me lo diga del púlpito y hable la lengua después. El diablo habla la lengua también. Y bastante. Estamos claros, ¿verdad, hermano? Y usted se tiene que preparar. Porque si esto pasó en el tiempo apocalíptico original y se está repitiendo ahora, quiere decir que la iglesia verdadera se expone a una gran confusión teológica por culpa de gente que no se preparó. Los culpables no son los que vengan a introducir los elementos, los culpables son los que, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen y no se prepararon. Y pensemos no en nosotros, pensemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos, en nuestras nietas, que vienen del camino, que van a estar más enredados todavía de lo que está pasando. Y a ti, tremenda iglesia. Sardis, la iglesia muerta. A 60 millas de Éfeso y de Esmirna, ubicada en el Asia Menor, yo no traje mi papel de la semana pasada, y esa letra, ni Superman, con su visión de rayos X, aquí es un hombre ultra mega preparado. Y aunque sé lo que le voy a decir, necesito un refuerzo psicológico. Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si yo digo que soy una cosa y soy otra, ¿cómo se llama eso en español? Hipocresía. Uno de los tres elementos que Dios más aborrece: hipocresía, idolatría y egolatría. Están los tres vinculados. Dios aborrece más la hipocresía que el pecado. Porque el pecado es condición natural humana para la cual Cristo vino a salvar en la cruz del pecado. La hipocresía es una decisión voluntaria del ser humano. Qué fuerte, ¿verdad? Es que yo no he comido para eso. No, es que es así. Eso es lo que hay. Busquen la Biblia, en los evangelios, las veces que Cristo se encuentra contra gente en público y trona contra ellos, mire a ver si tronó contra los pecadores. Mire a ver si le dijo a Zaqueo en Lucas 19, mira, hijo del diablo, bájate de ahí que voy a tu casa. ¿Ah? Mira, pecador, inmundo. No, Zaqueo desciende, ¿verdad?, con decencia. Tú mereces atención, respeto. Pero a los que estaban haciendo hipocresía, que mayor de ellos eran los fariseos, les dijo: generación de víboras, tumbas blanquecinas, sepulcros blanqueados, hipócritas, barrió el piso con ellos en público. Ahí tiene el ejemplo. Porque sabiendo cómo comportarse, deciden hacerlo de otra forma. Esta es una iglesia que dice que está viva, pero en realidad está muerta.
¿Qué podemos nosotros rápidamente inferir? Que se proclama una cosa y se hace otra. Que cantan mucho, pero alaban poco. Que hacen ruido, pero no adoran. Que tienen tremenda predicación, pero poca práctica. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, porque la obra es lo que determina la esencia de la iglesia. No es ni el título, no es la estructura, no es las facilidades ni las instalaciones, no es todo lo que tengamos a nuestro favor, es la obra lo que distingue a la iglesia. Es la obra lo que hace que Dios la reconozca. Yo conozco tus obras. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Quiere decir que va muriendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La localidad de Sardis había sido la capital de Libia en Asia Menor. Libia fue una nación rica en oro, pero por esa misma riqueza le sobrevino la perdición, pues fue presa de la codicia de los gobernantes poderosos. ¿Por qué están muertos? Porque tienen mucho de qué depender y no tienen necesidad, según ellos, de depender de Dios. Cuando la gente tiene opciones para resolver sus problemas, no oran. No ayunan, no vigilan. ¿Cuántas planificaciones de muela ocurren en Puerto Rico? Para que tenga un plan médico, tiene un full cover el dental. Pero vamos a estos países: Honduras, Guatemala, Colombia, Bolivia, donde la gente no tiene en qué caerse muerto y se agarran y se abrazan de esa fe y Dios tiene misericordia y compasión de ellos. Por lo tanto, el ser humano se le hace difícil manejar la prosperidad y cae en la propia trampa de que por tener puedo vivir una vida más cómoda en el cristianismo. Ah, no, pero lo que tenemos que hacer es sembrar. Métale 1,000 pesos ahí, siembra 1,000 pesos y ya estamos con esos cuadrados. No, 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 que hay que hacer una ofrenda de pacto. Vamos a pactar. Yo voy a una ofrenda de 500 pesos para pactar la salud de mi familia. Si eso es así, para que vino Cristo. Y los pobres, ¿qué hacen? Coger préstamo, hipotecar las casas. ¿De verdad? ¿Usted sabe qué le pasó a la persona que ofrendó de corazón? El hermano lo mató. Caín mató a Abel. No pudo hacer un frente pacto. Hay que leer Biblia. Y hay que leerla bien para contestarle a esta gente la barbarie. Porque a los únicos que les conviene el frente pacto es lo que la están pidiendo. Es cuestión de ir a Cristo con integridad, con un corazón contrito y humillado, con lo que uno tiene, en una actitud de acción de gracia, que se haga su voluntad y humildad, y usted verá que el Señor le va a responder.
A Dios no le hace falta el dinero. A Dios no le hace falta las propiedades. A Dios no le hace falta nada del mundo material. El Señor lo tiene todo. Lo único que Dios no tiene y está buscando es el corazón del ser humano. Pero cuando tenemos este tipo de mentalidad dentro de las iglesias, a la iglesia se le hace difícil desligar el corazón del mundo material. Y cuando el mundo material atrapa el corazón del ser humano, la iglesia empieza a morir. A morir porque dejan de un lado el Espíritu Santo, que es el que tiene el poder para hacer obras reales dentro de la iglesia. Si una iglesia lo único que tiene para ofrecer, o lo más importante, son milagros financieros, el Espíritu Santo no está ahí. Porque hay un orden para los milagros. Espirituales primero, emocionales después, mentales después, físicos después y materiales al último. Ese es el orden bíblico. Cuando se invierte, no hace falta el Espíritu Santo. Teatira se murió. Sardis empieza a dar síntomas de muerte. Y dice el Señor, y hay algunos que están ahí. ¿Sabe quiénes son esos? Que vinieron corriendo de Teatira para esconderse en Sardis y se metieron en un sitio en crisis existencial. La iglesia de Sardis tiene un problema todavía mayor. Y es que cuando una iglesia está ubicada, y acuérdense, aquí no estamos hablando de templos, estamos hablando de comunidades de fe. Cuando una iglesia está ubicada en una sociedad que empieza a progresar, usualmente las iglesias, las comunidades de fe, la mentalidad de los creyentes, empiezan a cruzar la línea entre la iglesia y el gobierno. No el gobierno para la iglesia, de la iglesia al gobierno. Porque como hay progreso, confunden progreso con paz y armonía. Y nos podemos llevar bien. Tú me ayudas, yo te ayudo, y tenemos un problema. Los principios y los valores. Podemos caminar juntos, podemos hacer algunas cosas en común, pero hay una línea que no es negociable. Ningún sistema político tiene valores permanentes porque están siempre afectados por los intereses que los controlan. Por lo tanto, lo que hoy puede ser una buena proyección puede afectarse mañana por un interés que tenga una intención de beneficiar a una gente aunque perjudique a otros. Ese tipo de mentalidad no existe en el reino de Dios. O lo disfrutamos todos o nos fregamos todos, porque todos somos parte del reino de Dios en la tierra. Y me preocupa en gran manera que en Puerto Rico esté la mentalidad de Sardis dentro de la iglesia, donde haya parcelas dentro de las mismas iglesias segregadas entre PNP, populares, independentistas, socialistas, nacionalistas, civilistas, no afiliados, pendiente a todo lo que pasa en el país, para entonces levantar banderas y decir no porque la pasada administración, no porque ese era rato de la otra anterior, no porque la otra anterior, y siguió así echándole culpa a todo el mundo, y se nos va la vida ahí y dejamos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, entreteniéndonos con las situaciones de los gobiernos de nuestro país. No importa quién se sube al poder, la iglesia tiene una misión. La iglesia fue llamada a algo. No permita bajo ninguna circunstancia
que el elemento externo, como le pasó a Sardis, la codicia de lo que había a su alrededor, se tragara la intención de hacer la buena voluntad que sembraron los primeros apóstoles en esa comunidad. ¿Dónde está tu amor por Cristo? ¿Cuántas de las acciones que tú haces al día adelantan la agenda de Dios para la iglesia? ¿A cuánta gente tú le hablas de Cristo en el día? ¿Cuántas veces tú te has reunido con tu familia para explicarle por qué tú vienes a la iglesia? Nos está absorbiendo la sociedad. ¿Por qué? Paz y armonía. Paz y armonía. El espíritu de Sardis vive hoy en muchas mentalidades de la iglesia, tanto así que Sardis hizo todavía algo peor. Empezó a negociar el culto racional. ¿Qué es el culto racional? Pues sí que estaba muerto. El culto racional, según Pablo, era que se cantara algo livianito, una pequeña adoración. Se predicara una palabra que no era otra cosa que repetir una historia de Jesucristo. Hacer un llamado, orar por los nuevos convertidos y eventualmente sentarse, partir el pan y participar de la mesa. Eso era el culto. De eso mira lo que tenemos hoy. Eso era. Gozarse. Y lo hacían a cada rato. Podían salir de una casa y se metían en la otra y volvían a seguir el culto otra vez. Sardis introduce elementos adicionales al culto racional. Elementos sociales. Porque en ausencia de espíritu hace falta entretener la gente. Si Hechos dice que el Espíritu añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos, se supone que mi responsabilidad es hacer un culto donde esté el Espíritu para que vengan los que se van a salvar. Pero si el Espíritu no está y yo quiero traer la gente, convierto la iglesia en un centro de entretenimiento para que la gente venga, aplaude el show y salga diciendo, wow, estuvo bueno. Hasta la próxima tanda, que es el próximo domingo. ¿Le doy algún ejemplo de cómo caemos eso? Sí. Seguro, vamos para allá. Vámonos. Fulana. ¿Vas para el culto hoy? No. ¿Por qué? Que va a predicar el pastor, yo casi no lo entiendo. Anoche me acostamos tarde. Pues me dijeron que viene a Dios. ¿Quién? Ah, no, pues yo voy a ir entonces, sí, y temprano, porque se llena ya y se llena la iglesia. ¿Qué es que el Señor no habla por el pastor? ¿Y de qué forma? Y habla también por Satirio, obviamente. Pero tenemos clasificaciones para determinar, yo determinar cuándo ir al culto del Señor. Ve, que hay tremendo drama. ¡Drama! Chacho, vaya que ver. Sí, pues estoy cansada de la musiquita, ya tú sabes. Esta cosa de aeróbico. Y padre, si sientes, y padre, si sientes, y padre, si sientes. Es que tienes un patín. Yo lo aseguro, si tuviera una prueba de esa grande que tiene, no me importa pararme, porque estoy buscando de Dios que me ayude a salir de la prueba que tengo. No permitamos que nuestras iglesias dejen de ser botes salvavidas para convertirlos en cruceros de entretenimiento.
porque en el crucero de entretenimiento el espíritu no está. En el bote salvavidas siempre alcanza a alguien. Gloria al Señor. Filadelfia. Filis. Delfos. La iglesia del amor fraternal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y arranca por ahí. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria al Señor. La iglesia de Filadelfia es la iglesia la que única que no tiene un señalamiento que no sea que tiene poca fuerza. Pero la poca fuerza se debe a la cantidad de resistencia que ha hecho. ¿Qué pasa en el corazón de Filadelfia? En el corazón de la iglesia que tiene el nombre del amor fraternal. En primera esencia hay una crisis entre la gente que se congrega en la iglesia. Esta es la iglesia que más recrudeció en el ataque entre judíos, judíos cristianos y cristianos gentiles. Se coló un movimiento judaizante que era la gente que quería hacer por obligación que los judíos cristianos cumplieran con los preceptos judíos. La lucha se puso tan tensa que los verdaderos judíos, los judíos nacionalistas, los fariseos del nacionalismo judío, empezaron a denunciar a los cristianos. Aquellos judíos que creían que Cristo era el Mesías y aquellos gentiles que se convirtieron a ese mensaje de esos judíos cristianos, diciéndole a Roma: estos no son como nosotros, estos se reúnen en nuestra sinagoga, pero no son judíos porque no están circuncidados, no guardan el sábado y tienen un Mesías al que nosotros no le reconocemos. Por lo tanto, aplícale la ley, encarcela los 10 días y si no niegan lo que hacen, mátalos. Es una sinagoga de Satanás. Y Cristo dice: porque dicen que son judíos y no lo son. Porque un buen judío, para aquellos que todavía quieren aprender un poco más, ¿verdad? Para eso estamos, para servir. Los judíos tenían un juramento de nunca entregar a un hermano judío. El día que un judío entregaba a otro hermano judío, tenía que quitarse la vida. Esa es la teoría que le pasó a Judas Iscariote. Entregó a un hermano judío y se ahorcó. Eso fue lo que pasó en Masada, cuando trataron de defenderse de los romanos que fueron construyendo la rampa para destruir la torre. Los romanos pusieron al frente judíos, parientes de los que estaban arriba. No pudieron tirarle flechas ni piedras porque era de su propia gente. Jesús reconoce lo que pasa y dice: esos que dicen que son judíos, que están en esa la sinagoga de Satanás, yo voy a hacer que se arrepientan. ¿Y por qué se van a arrepentir? Porque se van a dar cuenta de la injusticia que estaban haciendo.
haciendo. La mayoría de las conversiones más críticas del tiempo apocalíptico vinieron a consecuencia de la muerte de los mártires. Porque no es lo mismo que una persona diga, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, a que esa persona la agarren, le pongan lanzas en el pecho y le digan, niega a ese Mesías para darte la vida, o si no te matamos, dice, pues dame la muerte porque muriendo yo gano la vida eterna. Y perdían la vida y la gente empezaba a romperse la cabeza diciendo, ¿en qué cree esta gente que está dispuesto a morir por ese tipo que murió en la cruz? ¿En qué cree esta gente? ¿Por qué están tan seguros que van para otra vida eterna? Entonces redescubrieron lo que era la verdadera fe. Que valía la pena creer en Cristo. ¿Qué pasa entonces en Filadelfia? Que Filadelfia empieza a demostrar que hay gente que no vendió su primogenitura, que hay gente que no vendió su posición, que hay gente que no negoció su creencia, demostrando que el verdadero evangelio tiene como práctica el mejor sermón en la vida del testimonio. No es lo que yo predico, es lo que yo hago con lo que predico. También le está diciendo que por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tiene, que es lo que queda cuando usted está preso esperando que lo vayan a matar. La esperanza. Retén lo que tienes, la esperanza. Es un mensaje bonito. Hay que aprender a pensar que nosotros tenemos que morir creyendo. Si no, hemos perdido tiempo. Y retener la esperanza cuando todo está bien, fácil. Retener la esperanza cuando le están metiendo la mano a uno. Cuando le dan una ráfaga de cantazo. Cuando el enemigo te dice, vente, vamos a guantear 12 ramos. Cuando te abandonan, cuando se te cae el trabajo, cuando se te cae el tordo, cuando se te cae la vida. Uno quiere tirar los guantes. El Señor te dice hoy, retén lo que te queda. Retén lo que te queda. Te dieron un diagnóstico que dice que no vas a vivir mucho. Retén lo que te queda. Te están amenazando con 40 cosas, retén lo que te queda, porque el Señor te va a dar la corona de vida eterna. Amén. Fíjense bien que en la bendición para esta iglesia, al final, los elementos todos están combinados en una misma dirección. Vamos a ver. Columna en el templo de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la Nueva Jerusalén. Le están prometiendo lo que Roma destruyó. ¿A quién en el mundo entero le interesaría más que a ninguna otra nación volver a ver el templo, volver a ver la Jerusalén, volver a ver la ciudad construida, pero ahora hecha por Dios, si no es a aquellos judíos que vieron cómo se cayó en cantos aquella ciudad en manos de los pecadores? Y Jesús le está diciendo, lo que el hombre destruyó,
Dios lo tiene reconstruido en su gloria para aquellos que esperan en él. Aleluya. Por lo tanto, no es meramente si se destruyó el templo, es que si te destruyeron la vida, el Señor te reconstruyó una vida nueva. Si te destruyeron la armonía, el Señor te reconstruyó una armonía nueva. Si te destruyeron el cántico, el Señor tiene un cántico nuevo para ti. Si te destruyeron los sueños, la visión, las ilusiones, el Señor reconstruyó todo nuevo para ti. Solamente mantén la esperanza y el Señor te la pone en las manos otra vez. Vestidura blanca, pureza, santidad, identificación del reino, corona, heredero del reino, templo de Dios, columna del templo de Dios, sobre ti se levanta la nueva estructura del reino. La estructura de Dios se levanta sobre la gente que está llena de esperanza. Tú eres una columna de Dios. Tú eres columna del templo de Dios. Él va a imprimir su nombre sobre tu vida para que la gente sepa que es Dios. Tu esperanza es la que da opción para que Dios aparezca. Filadelfia es tremenda iglesia. Bueno. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el así es, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el verbo, dice esto: yo conozco tus obras, ay, 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 que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? La Odisea estaba al sur de Frigia, Asia Menor, edificada alrededor de la ciudad del año 250 a.C. por Antíoco, rey sirio de la descendencia de los Seleucos, llamado así en honor a su nombre Laodios. ¿Escuchó el nombre de la esposa? Quien más tarde se lo agradeció tanto que lo envenenó. La Odisea fue destruida totalmente en el año 1042 por Temur, el famoso guerrero asiático, quedando de ella solo un montón de ruinas de los templos, los teatros y otros edificios. De la hierocracia de Tiatira y Sardis surge la teocracia de Filadelfia, pero degenera en democracia en la Odisea, se lo explico ahora. La Odisea es una Filadelfia degradada, del fervor espiritual a la tibieza.
Esa localidad era un centro comercial, profesional y financiero, y no es coincidencia que la ciudad fuese conocida por la manufactura de telas de lana negra. También en su entorno cultural era sede de una famosa escuela de medicina y se especula que elaboraban un polvo, conocido como colirio, que servía para curar los ojos. ¿Qué pasó con la Odisea? Debido al nivel de educación e intelectualidad que alcanzó la iglesia, se empezó a colar la mentalidad de no atentar con la gente porque todos tenemos derechos. Yo estoy leyendo el periódico de hoy. Y se utilizó el elemento de justicia social y de igualdad del reino para que en la iglesia estuviera todo el mundo sin exigencias ni compromisos. Lo que sucedió entonces, que eso promovió un deterioro en la efervescencia espiritual, porque si vamos a complacer a todo el mundo, no estamos dejando el lugar que el Señor se merece. Y vamos a ir por parte. El verdadero evangelio confronta al ser humano con su realidad existencial para darle una oportunidad de ser transformado por el poder de Dios y lograr alcanzar lo que Dios entiende que esa persona puede ser. Por lo tanto, ningún ser humano puede venir y pararse frente a Dios y decirle: yo estoy conforme con lo que yo soy porque tú me hiciste así. Nadie nace así. Nacemos de una manera y esta vida es una carrera por tratar de identificar y alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La iglesia existe para atraer la gente en su mentalidad y que sean transformados en la mente de Dios para alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Si abrimos las puertas para que todo el mundo venga y se siente chévere y cómodo aquí, debemos dejar la iglesia y convertirla en un club social. ¿O no? Yo me río porque a veces yo he ido a iglesias donde dicen: ay, el culto está tan frío. Y otra gente dice: este culto está que arde. Y yo digo: ¿dónde está el termómetro? ¿Cuál es el termómetro para medir la temperatura de un culto? ¿Qué? ¿Por la gritería? Yo estaba en un culto donde supuestamente el espíritu se mueve y toda la gente rajándose la cabeza. Las hebillas vuelan. Y no estoy juzgando, pero a veces me cuestiono dónde está el orden de un espíritu que estaba sobre la faz de las aguas para poner la tierra que estaba desordenada y vacía en el orden perfecto de Dios. No hay cultos fríos, no hay cultos calientes, hay cultos. Aquí de lo que se habla es de la actitud. La actitud no es otra cosa que el tiesto donde se siembra el pecado. Si yo decido hacer mi voluntad en contra de la de Dios, ya estoy pecando. Porque precisamente eso fue lo que hizo Adán: desafiar a Dios. Cuando una iglesia toma la decisión de determinar cómo va a hacer su culto y que el vórtice, el punto clave sea que todos se sientan cómodos y bien, Dios no está.
Hay gente que le molesta la palabra de Dios porque no quiere cambiar. Y vienen a un culto y no saben cómo sentarse, se quieren ir. Y allá afuera justifica, no, si ahí está un montón de gente enferma, loca, por eso están ahí, que se torquilla. Excelente. ¿Y tú qué? La palabra de Dios no es un concurso de simpatía. La Biblia dice que el Señor tiene en su boca una espada de fuego de dos filos. Corta. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios corta al ser humano, pero lo corta no para destruirlo, lo corta para regenerarlo, para restaurarlo, para rehabilitarlo, sanarlo y ponerlo en el carril correcto. Porque Dios te ama tanto que en ocasiones tiene que sacudirte para que puedas despertar a ese amor. Pero en la mentalidad que tenemos nosotros de que hay que darle derechos a todo el mundo, tenemos un problema. Yo recuerdo un amigo que se llamaba Roberto Tricucho. ¿Se llama? Está dando candela por esto hoy. Y siempre decía cuando íbamos a jugar, hay un juego donde todos ganemos. Es más un pelea, tú sabes. No sé por qué ganar, alguien tiene que perder. El ejercicio del derecho, cuando alguien gana el terreno, alguien lo pierde. El derecho es lo más discriminatorio que hay. Usted va a Plaza de las Américas y no encuentra parking para usted, pero hay 10 parking para mujeres embarazadas vacío. Y hay 15 para personas con impedimento, vacío. Y hay 25 estacionamientos vacíos de gente que tienen que guardarle el derecho, mientras usted, que está allí, no puede gozar del suyo. ¿Ah? Jesucristo estableció que la mesa del reino es para todo el mundo, pero hay una condición para sentarse allí. Sentarse tal como uno es, con la actitud de ser transformado por el poder de Dios. No es que me estruje lo que tú eres para yo tener que aceptártelo porque yo amo a Cristo. El problema no es conmigo, es con él. La Odisea empezó a degradarse a tal nivel que se convirtió en el vómito de Dios. Dios no aguanta iglesias que no se definan. Dios no está en iglesias que no tengan una mentalidad teológica clara. Porque quien se perjudica es él. A quien la gente le reclama y le pasa factura es a Dios. ¿Qué está diciendo Jesucristo? No estoy ahí. Yo no estoy ahí. Lo dice en el texto. Él está en la puerta. Lo han sacado. Lo han sacado de la iglesia. Hoy día, las estructuras denominacionales son más importantes que la gente que se congrega dentro. Las mentalidades de seminaristas con alta teología es más importante que ungir los enfermos. El escribir libros que aunque la gente no los lea, los puede entender, es algo más grandioso que el poder decirle al hermano que está al lado mío, Dios te bendiga, qué bueno verte. Y la situación que ocurre es que no tenemos una columna vertebral
teológica de dónde agarrarnos. Y hoy cualquiera nos vende cualquier veleta teológica y le decimos, bueno, él no está tan mal. ¿Cuál es uno de los enemigos mortales del siglo XXI? El relativismo. Todo es relativo. La contestación favorita de la mayoría de la gente es, depende. No sé, a lo mejor, no estoy seguro, quizás, yo no sé, en la ambivalencia el cristiano no vive así. El cristiano vive bajo el amparo de la verdad de Jesucristo. Esto es sí y esto es no. Esto es de esta forma y esto es de la otra. Esto no nos conviene y esto nos conviene. Esto vamos a hacer y esto no lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Y entonces Dios se abanderiza contigo, porque esa es la mentalidad de Dios. Es el cuento del hombre que va a la iglesia porque vive cerca de un taller. Y su iglesia queda cerca del taller donde él trabaja. Y no le da tiempo de ir a la casa. Y viene con el mameluco de mecánico. Y se sentó en la iglesia. Y el pastor se le paró el lado. ¿Usted cree que eso es una buena facha para venir a la iglesia? El pastor, que el taller me queda aquí al lado, y lo que yo voy a casa me cambio, se acaba el culto. ¿Usted ora? Sí, yo oro. Pregúntele a Jesucristo si esa es una buena facha para venir a esta iglesia. ¿Eh? Pasaron 2 semanas y el hombre volvió con el mameluco. El pastor fue y se le paró al lado. Yo le dije que orara. ¿Usted oró? Sí, yo oré. ¿Y habló con Cristo? Sí. ¿Y le preguntó lo que le dije? Sí, yo le pregunté. ¿Qué le dijo usted? Yo le dije, Señor, el pastor quiere saber si esta es una buena facha para ir a esa iglesia. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Yo no sé porque yo no voy a ir. Yo no sé porque yo no voy a esa iglesia. Mucha iglesia tiene a Cristo en el parque. No lo dejan entrar. No lo dejan entrar porque no quieren confrontarse con unas realidades y dejar lo que tienen que dejar. Y poco a poco se va metiendo en la iglesia la bebida, el cigarrillo, el baile, la pachanga, el discrimen, la burla, la mofa. ¿Y qué hace el Señor? Se levanta y se va. Él está a la puerta como quiera y dice, y llama, si alguno oye mi voz. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya no es un asunto de la iglesia, ahora es del que esté en la iglesia que me escuche. Yo voy a entrar en él, porque dentro de la iglesia van a estar los fieles que el Señor tiene. Y les recuerdo, que el reino, parte del reino, está en la iglesia, pero no toda la iglesia está en el reino. Amén. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Les traje por ahí 2 comentarios exegéticos, uno del capítulo 4 y uno del capítulo 6. No estoy escribiendo un libro. Digo, estoy escribiendo otro libro, pero no lo puedo. Capítulo 4 es el trono de los 24 ancianos. Que hace referencia a que una voz le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y la voz es como de trompeta, haciendo referencia a la expresión de Pablo, ¿se acuerdan?
referente al día que vendrá Cristo a buscar los suyos. No es una expresión para validar el rapto, sino para que el lector sepa de quién está hablando. El segundo verso tiene la expresión "sube acá", que es la invitación para que el vidente pueda ver desde el ángulo de Dios. Porque hay cosas que las vemos del ángulo nuestro, pero Dios llama al vidente para que las vea desde el ángulo de Él. Subir es implicativo de elevar el espíritu al nivel de Dios para ver las cosas como Dios las ve. Tu sermón completo, como voy a predicar. Aunque la tentación es enorme. Difícil separar al maestro del predicador. Viven juntos. Se llevan bien. Lo que sucede prácticamente es que Dios en ese primer verso nos está diciendo que la mayoría de los creyentes ven las cosas de Dios desde el ángulo humano. Y por eso no entendemos muchas cosas. Pero si te metes con Dios, Dios te va a invitar a que subas a la zona de Él para que las cosas que estás viendo desde la perspectiva humana las empieces a ver desde la perspectiva divina. Y entonces puedes decir, es que no me convenía, es que eso no era para mí, ahora entiendo que todo obra para bien. Entonces el lenguaje del Espíritu empieza a acomodarse realmente cuando vemos las cosas desde la óptica de Dios y no desde la óptica humana. Después le dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La referencia a los salmos, ¿verdad? Donde decimos que el trono es el cielo, el trono de Dios, las tierras, el estrado de sus pies. Además el sitio donde Esteban vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La referencia a las piedras está relacionada con el valor de las mismas en el mercado y el significado dentro de las comunidades. Quiere decir que cuando las comunidades leyeron esto, se dieron cuenta que esto es un trono que tiene un valor incalculable. El símbolo del arco iris en la Biblia es la señal de que el trono pertenece al Dios de la promesa. Aleluya. Un trono enorme, incalculable, con la promesa. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca en coronas de oro en sus cabezas. El número 24 es un símbolo para referirse a los dos pueblos que Dios llamó el trono. La representación de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. Para el cristianismo es la iglesia que representa el grupo de los judeocristianos y los cristianos gentiles, ahora transformados en salvación, con vestiduras blancas, en sabiduría, con ancianos y en santidad porque tienen coronas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y las 7 lámparas de fuego son las iglesias que fueron fieles y anunciaron el Evangelio en tiempo de crisis. Fiel en crisis. Esto es importante porque motiva al que lee a entender que si confía, se reunirá con aquellos que ya murieron físicamente, pero alcanzaron la vida eterna por mantener la fe. Es el resultado de los que aceptaron el reto que Dios le dio al finalizar el mensaje a las 7 iglesias, al que venciere. La promesa de que nos vamos a encontrar nuevamente en ese trono que tiene el Dios vivo. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Mar de cristal. ¿Qué representa ese mar de cristal? En la Biblia el agua representa destrucción. Génesis, el diluvio. Salmo 42, las muchas aguas me pasaron por encima.
el Cristo que camina sobre la tormenta, el Cristo que calma la tormenta. Pero ahora aquí hay un mar de cristal que representa un mar que no tiene olas, un mar que uno no se puede hundir, un mar que está totalmente estático. Los cuatro seres vivientes son los cuatro puntos cardinales en que se dividió el Imperio Romano. El este hasta Hispania, el oeste hasta Constantinopla, el norte hasta Germania o Eslavia y el sur hasta el norte de África. La referencia a las imágenes de cada uno de los las figuras de los seres son alusivas al símbolo de cada división militar que velaba el punto cardinal específico. Las imágenes se grababan en los escudos de los soldados para saber a qué división pertenecían. No eran las únicas divisiones del imperio, pero era la clasificación mayor y las divisiones más importantes del Imperio Romano que conocía el mundo de Jesús se conocían con los nombres de Leo para el león, Tauro del becerro, emperador para el hombre y águila para el águila volando. ¿Qué está diciendo esto aquí? Y vi el trono y cuatro seres vivientes, uno que representa el norte, el sur, el oeste y el este del imperio, con cada uno un símbolo, porque son las divisiones de las legiones romanas que velaban el punto cardinal. Interesante, ¿verdad? Para que la gente sepa de quién estamos hablando. Pero hay algo más. Cada uno de esos seres vivientes estaban llenos de ojos por delante y por detrás, que significa la cantidad de testigos que les observan y dan fe de Cristo. El ojo representa en el mundo legal romano el testigo que mejor puede opinar, del latín testis oculatis. Podemos interpretar que Juan está viendo desde el trono de Dios todo el imperio romano, dividido en cuatro fracciones, pero lleno de los hijos de Dios, que mientras estén delante de su trono, tendrán paz como si fuera un mar de cristal. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y los cuatro seres vivientes tenían seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La interpretación es, escuche esto qué bonito, que desde los puntos cardinales, seres vivientes del imperio, los cristianos, son los ojos, daban alabanzas y no cesaban de decir: Santo al que vive para siempre, el que era, el que es y el que ha de venir. No se puede perder la esperanza y no se puede dejar de alabar el nombre de Dios. Sustituya su queja por alabanza, sustituya su plegaria por alabanza, sustituya su reclamo por alabanza, para que Dios te vea desde el trono que está ya establecido para aquellos que creen en Él. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, la iglesia entera, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen las que fueron creadas. Capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Quieres ver los jinetes? Un momento. Los cuatro jinetes están en el capítulo 6 y son los primeros cuatro sellos de 7. Son 7 sellos. Y cada vez que se destapa un sello, sale un caballo. Mi papá siempre dice el cuento de que el abuelo era pastor en Ciales cuando un hermano fue a predicar de los 7, de los 4 jinetes del Apocalipsis.
El primer caballo se echó como una hora predicando de él. Y el segundo caballo se dio media hora más. Y cuando iba para el tercer caballo, el abuelo se levantó, le dio la llave de la iglesia y dijo, en ese tercer caballo voy yo para casa, usted se le regrese con el mismo. El primer caballo es un caballo blanco y el que lo monta tenía un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Mucha gente ha pensado por muchos años que este caballo representa el último tiempo de la iglesia para proclamar a Cristo y adelantar la causa. Pero realmente las últimas interpretaciones que hemos encontrado es que los sellos son símbolos de juicio. Y en los juicios no puede haber un elemento de iglesia haciendo algo positivo. Todo es de castigo. ¿Qué implica entonces? ¿Habrá otro caballo blanco en el libro de Apocalipsis? Sí, hay otro caballo blanco. ¿Y quién es el jinete de ese otro caballo blanco? Jesucristo es el otro jinete que cabalga otro caballo blanco. Por lo tanto, este es una imitación de aquel que es el verdadero. Por lo tanto, este jinete es un movimiento religioso que va a tratar de absorber el cristianismo hasta desmantelarlo, confundiendo a la gente con nuevas tendencias teológicas. Ese caballo ya está galopando. Porque confunde. ¿Quién vino a confundir? Satanás. ¿Quién ha querido imitar a Cristo toda su vida? Satanás. ¿Quién ha querido ser igual que Dios? Satanás. Pues ha conseguido un caballo blanco, se ha puesto una corona y salió con un arco que es símbolo de la predicación. La flecha es el sermón. Y con sermones nuevos, de parábolas, de cuentos, de fábulas, de testimonios fabricados donde Cristo no está en ninguno de ellos, está convenciendo gente. Y tenemos una iglesia dentro de la iglesia. Segundo caballo. Este jinete busca causar crisis espiritual. Y esto no es nuevo. Esto lo vivió la iglesia primitiva. Pablo estaba detrás de los falsos profetas, detrás de los falsos apóstoles, detrás de los falsos maestros. Es decir, prueben los espíritus, filtren la gente. ¿Por qué? Porque esto de buscones, eso no es nuevo, esa secta siempre ha existido. Un muchacho me dio una tarjeta de presentación, está guardada la mano de él. Porque él es cantante salmista. Me dice, usted va a muchos sitios en el mundo y invitan a cruzar de miles de personas y de vez en cuando. Sí, yo lo vi en un video. Usted estaba y cantó de calor de ganso y marca. Tenga mi tarjeta, bien profesional. Cuando todo eso sitio así grande me lleve. Yo ministrar y llevar mis discos y todas esas cosas. Tú sabes, en Puerto Rico hay un pueblo que se llama Ciales, ¿tú sabes? Digo, sí, por allá por Manatí, sí. Hay un barrio que se llama Frontón, ¿qué tiene que ver? En la carretera, que va hacia el Limón, que es otro lado. Allí hay una iglesita pentecostal en madera que se está cayendo en canto. Se reúnen como de 10 a 12 hermanitos. El guitarrista toca todos los coros en tres tonos. Mi, re, la mayor. Los cuadra como pueda. Yo voy ahí de vez en cuando a predicar. No tienen ofrenda. No tienen dinero. Me llenan el carro de vez en cuando de café, plátano, china, que son buenas, verduras. Cuando tú aprendas a ir a sitios así, estarán listos para ir a hablarle a miles de personas. No sigamos auspiciando gente que no se ha sentado en una silla a escuchar la palabra de Dios y a crecer espiritualmente
porque esa gente adelanta la agenda del jinete del caballo blanco, poniéndole tarifas a las iglesias, ministerios, pero si no tienes 500 pesos no puedo ir, pues no eres ningún ministerio, eres un negocio. Por los ministerios hay una palabra menosteroso, que es el que sirve. Si no puedes servir, retírate. Si te hace falta los chavos y no puedes ministrar, busca un trabajo y predica. Yo vengo en el 2013 como navaja. No importa, ya me tienen encuerado por ahí, porque no me acuerdo de nada que me dicen. Quitar la paz. Son dos cosas distintas. Cuando siempre se dio este de la guerra, ya no pensamos así. Ya pensamos que es que quita paz, que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Tenemos que volver a Juan. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo se la doy. ¿Qué está diciendo el Señor? Que hay una paz verdadera que solamente regala Cristo. Esa no te la quita nadie, porque esa te la regaló el Señor. Aleluya. Pero esa paz temporera y pasajera que regala el mundo, que depende del disco party, que depende de la discoteca, de la borrachera, de la fiesta, y por eso de fin de semana tienen que estar metiéndose algo el cuerpo para estar ahí y olvidar la pena, voluntad, esa poquita que tienen se la van a quitar para que se maten entre ellos. Ese jinete ya está corriendo, y de esa situación surge la intolerancia. Cuando un individuo le da una falta personal a otro, le cuesta la vida con un revólver en las manos. Este jinete tiene el poder para promover crisis emocional. La paz tiene que ver con las emociones. Y un tercer sello. Ven, miré entonces, era un caballo negro y el que montaba tenía en la mano una balanza. Y decía, una libra de trigo por denario, 3 litros de cebada por un denario, pero no causé el daño al aceite y al vino. La referencia en este jinete es, no al hambre, a la escasez. Ahora hablamos de escasez. Hace unos años atrás hablábamos de hambre. A la escasez. El ejemplo en el verso es que una libra de trigo es equivalente al salario de un día de un empleado. Implica que nadie podría subsistir por la crisis. Pensemos que este es el resultado y que debemos evaluar la causa. Que debemos la causa. ¿Alguien piensa que esto tiene relación con el ambiente, el calentamiento y la contaminación? Pues es cierto. Esa será la causa y el jinete traerá la consecuencia. El ser humano ha empezado a destruir su mundo y a consecuencia un jinete trae el poder de la escasez. ¿Qué significa la escasez? Que tendré el dinero para comprar, pero el producto no estará disponible. Siembre. Las dos cosas que se hacen en una isla es aprender a nadar y sembrar. Porque de aquí usted no sabe si es nada.
y no come. Si no traen de afuera, no come sino siembra. Coge entrenamientos que están dando por ahí de cómo preservar agua, de cómo preservar granos, de cómo acomodar recursos, de comprar una estufa de gas, porque no se crea que vamos a vivir esto todo el tiempo. En el ambiente espiritual cristiano se está moviendo que obviamente Puerto Rico está comprando su sentencia. ¿Sabe por qué? Dios perdona y tolera muchísimas cosas hasta que llega el punto donde tocan los niños y ya nosotros pasamos esa raya. A Nínive le dieron un break, no solamente porque se arrepintieron y ayunaron, porque allí había miles que no podían identificar su derecha de su izquierda. Y como no estaban contaminados, Dios tuvo compasión. Nuestras generaciones vienen contaminadas. No es posible sobrevivir en este país los próximos años con muchachitas de 13 años que ya tienen dos hijos y que van a ser abuelas posiblemente a los 30 años si lleguen. ¿Te entiende, verdad? Nosotros dependemos de unas calderas en Palo Seco que hace tiempo que nunca se han sustituido y que en cualquier momento colapsan. Este país se queda sin luz permanentemente. Nosotros dependemos de que las navieras traigan la exportación de todo lo que consumimos. El día que haya una huelga de las navieras, no va a haber abastecimiento para los próximos 6 meses. Nos vamos a comer. Yo no le estoy metiendo miedo. Yo le estoy tratando de abrir el entendimiento para que no se duerma en los 3 segundos y empiece a pensar en lo que puede pasar y después no diga, Dios no me lo advirtió. Y no todo el mundo va a tener un pasaje para irse de aquí. Y sabe que yo no me voy. Porque yo me voy a quedar aquí para ver el avivamiento que va a caer. Cuarto jinete. Y en ese caballo nos montamos y nos vamos. Miré un caballo verdoso y el que lo montaba se llamaba Muerte. Y el Hades le seguía. Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras. Este caso es interesante porque las figuras espada, hambre, peste y persecución terminan con la muerte de las personas. El número establece que un 25% de la población habrá de morir por alguna de estas causas. La peor parte es cuando alega que el Hades le seguía. Las referencias a Hades en la literatura griega son inmensas. Hades es el hermano de Zeus y Poseidón. Estos tres hermanos mataron a su padre Cronos, el dios del tiempo y el orden, para que el mundo tuviera libertad. Al matarlo crearon el caos. El tiempo se dividió en dos, en el Kairos y en el Cronos, y Hades quería el poder y por su avaricia fue echado por sus hermanos a las tinieblas y al abismo. Con esta referencia pudiéramos alegar que la muerte se lleva a los seres humanos y estos caerán sin esperanza en las tinieblas y en el infierno. ¿Por qué? Porque los seres humanos estarán pendientes al poder, representado por la espada, a la abundancia, referente por el hambre, al físico y a la imagen, representada en la peste, al placer y a la esclavitud, representada por las fieras de la tierra. Este jinete busca causar crisis material y física. El mundo en el que vivimos, por no entrar en todo detalle, tiene 3 elementos esenciales que están destruyendo la mentalidad del ser humano. Poder, riqueza
y la imagen, la apariencia. Lo que se mercadea es la imagen. Usted nunca ha logrado comprar el hamburger que ve en el billboard. Ese jugoso corto así grande, nunca se lo dan. En ese picado se lo tienes en la bolsa de calentado en un horno de microondas, pero usted lo compró porque esa es la imagen. Nunca un anuncio de comida ha traído una cosa que no sea una mujer despampanante para uno comprar con flakes creyendo que va a quedar igual que ella en 2 semanas. Todas las personas que hacen anuncios para adelgazar visten de negro, porque el negro los hace ver más delgados. Usted y yo compramos lo que no necesitamos para aparentar lo que no somos ante gente que nos cae mal para congraciarnos con ellos, usando los chavos que no existen. Termino diciéndole, los 4 jinetes del apocalipsis están corriendo por el mundo entero. ¿Cuánto tiempo durará su recorrido? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero apertréchese, prepárese, olvídese de quién es el anticristo. Deje de estar pendiente a las musarañas del diablo y póngase en la mente de Dios y en el filo de Dios para hacer su voluntad y que ésta se cumpla en su vida. El hecho de que estén ocurriendo cosas graves no quiere decir que Dios va a dejar de hacer las cosas grandes que ya tiene preparadas para la iglesia. A mayor crisis, mayor poder de Dios. A mayor problema, mayor poder del Espíritu Santo. A mayor violencia y tribulación, mayor será la bendición de aquellos que atesorarán en su corazón la frase: al que venciere. Que Dios te bendiga.